vamos todos a apoyar. Porque todo es posible. ¡Ay! Y no lo olvides. Unidos cambiamos vidas. Damas y caballeros, ¿de qué se va a tratar el juego? ¡Ah, gallito! ¡Gallito! ¡Mamita, muy chiquito esto que tienen ellas! ¿Vea que sí está bien? No, pero ellas, vea. ¿Y uno quiere más cortito, no? ¿O qué? Ah, sí. ¿Vea que está así? Para que me lo traigan más fácil. ¿Vea que de tú también está? Yo no sé. No, tienen que ser más grandes. Tú ponle como tú puedas, porque lo vas a romper con él. Y si no te lo pones bien, pues no lo vas a poder romper. No, Juana. No te creas. No, aquellos enemigos te van a tener que tronar. Sí, por eso. Yo sí, para que no. Oye, pero ¿quién lo trone gana? Sí. ¿O cómo? No, aquí no lo quiere. Sin que le tronen tu globo. Pero Freddy Checo. Y no quiero enojones que perdieron y que eso, ¿eh? ¿Oyeron? Sin pelear, ¿eh? Sin enojarse de nadie, ¿eh? Oíste tú, enojón. Que se pierde, no va a estar enojado. Ah, no. No quiero, no estás. Ya tengo el. Ya tengo el. Ya tengo el. Ya tengo el. Niñas, ¿quién compra en abril? ¿Tú? Yo. ¿Tú? Yo. Y tú también compras en abril, ¿verdad? Ah, oye, quiero decirles que para no enfadar a nuestros seguidores, porque cumplen, pues tú cumples cerca del 2 de abril también, sí. Ella cumple el 2 y el otro cerquitas del mismo mes, cerquita de Juana, que sería bueno que si salen padrinos, pues sean padrinos para las dos y hagamos la fiesta juntas. ¿Cómo? Si a mí no me regalan. ¿Cómo? Si a mí no me regalan. Pues le decimos a la gente que te regale. O sea, tú le dices más bien a la gente que te regale regalo también. O sea, sería la fiesta de las dos. Sí, de las dos. Tu cumpleaños y el de Juanita. ¿Será bueno, no? Sí. Y a ustedes se encargan, pues, de decirle a la gente, a sus padrinos, pues, que quien quiera regalarles, le regale. Incluso a los padrinos de pastel y de todo, para que tengan, pues, cada quien su pastel. Porque en este caso, aunque la fiesta es igual, cada quien tiene que tener su pastel. ¿Les parece, Juanita? Sí, sí, pues sí, está bien. ¿Sería bueno, no? Sí. ¿Y Lupita? Yo digo que, para que estén mis seguidores pensando en ellos, pues, una cumple el 2 y luego la otra cerquita del 2 también, pues, diferente fiesta, como que estaría medio loco el rollo. Mejor que sea junto y ya, pues, que ellas, a la gente que les tiene cariño, pues, les regale. Sí. ¿Te parece bien? Sí. ¿Te parece bien? Ya, pues, hijo, ya, como querían. Ok. ¿Está bien, Juanita? Sí. ¿A tus seguidores también les dices que compartas el cumpleaños que sea de las dos? Ah, sí. Sí. Ok. Me paso la cámara, raza, porque, pues, sería bueno, digo, porque cumplen casi cerca una de la otra. Y y luego ya si alguien, pues, le nace regalarle algo, pues lo puede hacer en Amazon, en Mercado Libre. Así como lo hemos hecho en mis obras, mandan el paquete. Fíjense cómo lo haríamos. Mandan el paquete, no se sabe en Mercado Libre y Amazon qué viene ahí. Tú sí sabes porque tú lo compraste. Ya nada más, pues, le pones el show del chango, en el paquete. Le puedes poner Remy Navarrete, pero yo creo que mejor el show del chango. Y el nombre de la niña que se lo vas a regalar. O sea, ahí donde pones la dirección, ponle el show del chango, Hani, el show del chango Juanita. ¿Sí me entiendes? Con eso yo estoy sabiendo que tú estás mandando un regalo para ellas. O le pones regalo, el show del chango, regalo Hani, el show del chango, regalo Juanita. Está más bien así, ¿va? Entonces, yo traigo las cajas en vivo como siempre lo hago, raza. Siempre en vivo, me llega el regalo, yo lo traigo y traigo el papel. Y Juanita, perdón, Lupita, y ¿por qué no Juanita? Ellos no saben, bueno, le pueden ayudar, un ejemplo, Juanita, a envolver los regalos que del papel que yo traiga y moño a Lupita, pero nosotros ya sabemos para quién es. O ya sé que Lupita lo haga, porque pues ahí va a venir un nombre, va, ahí va a estar cañón. Exacto, ya sé que Lupita lo haga. Sí lo haces tú, Lupita, ¿no? Si yo te traigo el moño, el papel y todo. ¿Ya ven, raza? Y ya tú le pones el show del chango Hani, el regalo Hani, el show del chango regalo Juanita. Lo puedes hacer por Amazon, lo puedes hacer por Mercado Libre. Y llegando tu regalo, yo lo traigo para que Juanita, para que Lupita vaya poniéndole el moño y el papel. ¿Les parece, niñas? Sí. Pero
ustedes se van a encargar de decirle a la gente quien quiera ser padrino de ustedes de regalo o de algo. Eso ya es cosa de ustedes, ¿sale? Eso ya es cosa de ustedes. Ya ustedes quedan. Porque lo voy a repetir. Esta niña hubiera tenido muchísimos regalos, pero siempre le tenía que decir yo y ella no lo decía. Entonces, ¿sale? ¿A qué vamos a jugar, niños? ¡A gallitos! A gallito. Gallito se llama. ¿Qué es? ¿Cómo se juegan los gallitos? Pidiendo los globos. ¿Qué va a pedir? ¿Que se lo va a tronar? ¡El globo que va a dar es Brandon! ¡Ese no se va a tronar! Y al que se lo vaya tronando... Se va saliendo. Va saliendo, va perdiendo. Y el que lo truena va ganando. Sí. Pero Brandon no vale porque no te va, no te puede tronar. El que quede es el que... Brandon, nada más de todos dan, uno da. O alto, o pócalo. Y el Nessie se truena. Brandon, ¿y a quién se lo no? Oye, tu niño... También, tu globo no pasa, ¿eh? Ni el de la morrilla. Tu globo no pasa. El de aquí. El de tampoco pasa. El de aquí. El de aquí. El de Juanita. Terry, cálmate. Terry. ¿Cuál es que lo hace? Terry. ¿Ya no vayan a tener los globos, eh? Voy a traer más globos, yo creo, para que se vea más o menos ahí, bonito. Aquí ponerle uno que haga globo. Ahí está tú en la silla, Tony. Tenemos que arreglar los globos diferentes ya para otro. ¿Qué quieres? ¿Así? Ah, ¿qué? Pues dale ese Jimena y agarra el ten, mira. No, allá tiene uno. Mira, aquí, ese va a tener otro. Mira, ¿quieres dárselo, Antonio? A ver, Antonio, póntelo. Póntelo aquí en el pie, dale. Ya tiene, iré. ¿Ya traes? Ya trae. No, yo voy a estar así mejor así. ¿Y saben por qué vamos a ir? ¿Por? ¿Refresco ya se lo tomaron? Ya. Entonces, por refresco y galletas. Sí. Y un premio. O sea, ese va a ser el premio, pero otro premio de dinero para quien gane. Sí. O sea, un pequeño premio para compartir el premio con galletas y refresco. Sí. A ver, niños. Vaya, sí, ya, aquí pónganse en un lugar. Yo era haciendo el círculo. No. En todo el patio, en este. Sí, no, en este patio. Pues no te vayan a ir lejos porque la luz está aquí, ¿eh? Mire. Aquí en este pedacito, ¿no? Sí, la luz aquí está, no podemos irnos lejos. Ni para allá ni para allá. De aquí. Mira, de la puerta, es de esta niña para acá más o menos. ¿Dónde está la puerta? La vi en la puerta de acá. ¿De aquí? ¿De qué lado? Aquí. ¿De qué lado la puerta? ¿De qué lado la puerta? Ahí. De ahí pasa. Ahí está. De ese lado, de ese lado. Ahí te voy a dedicar. Hasta aquí. Hasta aquí más pueden correr, ¿eh? Así sí pasa. Sí. Así está bien, muy bien. Ay, qué tranza se pasan, ¿eh? El Checo también se... No, y luego después de todo el Checo era el que le estaba reclamando a quién. A esta niña y él está peor. No, me la vaya, Checo. Y estaba reclamando a Brandon. Fíjate quién estaba reclamando. Damas y caballeros, como bonito, ahí anda. Se cayó. Es el bebecín. ¡Dos! ¡Niños! ¡Sí! ¡Que se vaya lejos pierde, mija! ¡Ey! ¿Dónde andas tú? ¡La raya está acá, en la puerta! ¡Oye! ¡Ey! ¡Es para acá, para allá, no! ¡Ah, no! ¡Marcó! ¡Ay! ¿Qué se lo tomaron? Paren. Ese niño debe de arreglar su globo. Ay, ¿qué te metas? Por eso, porque no lo amarras bien. Fue trampa, dijo paren y Jani me lo pisó. Sí, Jani, vas a perder porque dijimos paren, ¿eh? Perdió, fue trampa. Jani, quítate tu globo. Jani, va afuera y dáselo a ella porque no debería. Oh, ya que digo paren. Dije paren, dije re. Pues yo no presté. Yo no presté el globo. Pero tú cometiste el error, se dije paren. Yo Brando, Brando le iba a hacer así, lo agarré, le iba a hacer así cuando paren. ¿Qué cabrón? Mira qué tal perrito. ¡Ey!
Tú eres mi bebé, cabrón, pero me andabas aporreando al otro. Ay, chiquito. Te aporreaste. ¿Aporreaste cómo, cabrón? Me encanta ese perrito. ¡Ande! Ah, pero el otro es otro rollo. El triste, ¿cómo se llama? Ahí está, el Toby. El Toby. Otra vez está triste, Toby. Oye, mándale saludos a mi señora. Toby. El Toby. Ven. Toby. Ve. Oye, mándale saludos a mi señora, Toby. Mándale saludos a mi señora. Mira, bebé. Hola, cabrona, tú. Te juega el feo. No. Damas y caballeros, aquí está. Quiere que le tronen los dos globos. Es el bebecín. Mira mi bebecín, los ojos. Los ojos, bebecín. Es hija. Ya no ha peleado el Toby, ¿verdad? Ya no ha peleado, nada más aquí. Apúrale, porque. Ya está. Yo ya te lo sola. Aquí estamos. Espero que lo que se me robó bien, ¿eh? Sí. Vale, hola, ¿qué? Levanta el revisión porque tiene un accidente. ¡Ándale! ¡Ay, escúrle! ¿Quieren que lo... ¡Ey! Van a perder los que anden para allá, ¿eh? Andan muy lejos ya. Andan muy lejos. Ayúdale, Lupita, ándale. ¡Ay, ándale! ¡Me manejo a ti! ¡El vecino gana doble, ¿eh? Una pregunta. Paren. ¿Quién? Los tres me pierden, ¿eh? ¿Por qué que paren? No, hombre, ¿en qué? ¿Quieren que Lupita juegue por Bebecín? Sí. Ok, pero tiene que cargar a Bebecín. ¿Te vamos a tronar? No te pongas. Tienes que cargar a Bebecín. ¿Cómo le vamos a tronar? ¿Eh? ¿Cómo? No. Con las manos. Sí es cierto. Que ponga uno al lube para tronárselo. Ah, no, Lupita tiene que ponerse uno. Sí. Oye, ¿y luego no van a comer ahora o qué fregado? ¿Lupita? ¿Y yo no van a comer o qué? Sí. Pero yo no veo que has hecho nada. Es que cuando llegó usted, tenía ratito que habían comido papas. Pues sí, pero yo creo que van a cenar, ¿no? Ah, sí, pero ahorita rápido hacemos. Es que la otra parrilla calienta más que la primera. Ay, sí. ¿La que traje apenas? Sí, esa se pone. ¡Qué bueno que me dice para comprar una yo! ¡Yo quiero comprar una! Calienta mejor. Sí, de hecho en la mañana calentamos tortillas. ¿Qué? 2 kilos los calentamos bien rapidotote. ¡Ande, oiga! Voy a comprar entonces yo una porque yo quiero comprar una. Pero luego digo, ¿cuál será buena? Pero entonces... No, esa es la mejor, esa está mejor. A ver, Antonio. ¿Ya? ¿Ya? ¡Uy! ¿Se lo vamos a tener a bebecín? Con las manos rasguñando. ¿Cómo le van a hacer? No, gracias, no. Nada. Con las manos rasguñando si se truenan. ¿Quién rasguñe quién? Así es, no, que hagan las uñitas y que no. No, quiere. Igual va a estar más cañón. Sí, va a estar más cañón. Mejor. Mejor tengan cuidado nada más. No lo van a tumbar. No, nomás llegar a ti porque pedí ya. ¿Ya? Una, dos, tres. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿No pasen para acá? No te pasen de aquí para allá, ¿eh? No, para acá. ¡Ey, anda lejos! ¡Ey, ya te pasaste! ¡Para acá, Hani! ¡Tú está dulce! ¡Para acá, no muy allá! En esta área, ¿para qué andan todos ahí? ¡Ahí, allá! ¡Nomás aquí! ¡Aquí! ¡Que se salga para acá, va a andar perdiendo dulce! ¡Andas fuera, dulce, eh! ¡Cuidado que pierde! ¡Ya tiene rato! Ya siento que me tomo un trago de coca bien helada. Chimana me pisó los dedos. Por eso deben de traer la pata arriba para que no se los traigan. Sí, moreno, no. Una. Acá le están así de brinquito. Así. Ay, ahora resulta ser la maestra acá enseñando y ya se lo partieron desde el principio. Hansi llegó cuatro.
vas así de suavito. ¡Ay! 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 Este premio va a estar bueno, ¿eh? ¡Ey! ¡No pierdan! ¡Vas a perder, Chaco, eh! ¡Hasta para acá! ¡Vas a perder, Chaco! ¡Vamos para allá! ¡Ya te vas a tomar el beso allá! ¿Nadie puede romper o qué? Tampoco se vale recargarse, ¿verdad? ¡Eso! Muy bien, muy bien. Está parada y no he parado el juego. Ella se para, pierde. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Cuidado que pierdes tú. Freddy, te voy a hacer perdedizo porque ya varias veces pasado, ¿eh? Y tú, Freddy. ¿Mira la pinche la güera? Se enojó porque la quedaste. Ay, tiene el ladrón, ¿verdad? Sí. Ah, de veras, mira, mira que el ladrón la... Es que se enojó porque estaba acostada, no le gusta que la muerte. Sin aventar, ey, cuidado, ¿eh? Por confiarse, ya me lo ha cantado. Espérame, pare. A ver, espérate. ¿Qué? ¿Y tú por qué tienes globos de sobra? No, espérame. ¿Tú vas a ir por el refresco? Ok. ¿Cuánto? ¿Vale 30 y qué? 33. 25. Ay, a ver. 10. 33? Sí. Okay. Dame. A ver, ven para acá. Fíjate, son 36. Aquí. Saquen la botella. La botella. Busquen la botella. Sí, sí. Ah, okay. ¿Tú vas por él? Hijo esto. Ahora vamos a sacar la cartera, damas y caballeros. Una botella rápido, una botella. ¿No hay adentro una de acá? No traigo. Pero traigo premios allá. ¿Sale? Ahí está, bien, está bien. Y como están muy cansados, ¿qué creen? Van a ser 2 aguinaldos. O sea, 43 pesos. Ay, viene bueno el aguinaldo. ¿Qué, ya seguimos? Ya, una, dos. Allá va, Antonio. Tres. Ah, a ver. Va a ser. Ah, no, ay, qué ánimo. Ven para acá. Yo creo que Checo debe de ser un aguinaldo y este 2 si gana. Sí, porque Checo está más grande. Sí. Tú vas a ser de 1 si ganas, ¿eh? Sí, y pues no te vas a enojar. Y este 2 porque está chiquillo. Pero yo sé que tú le vas a ganar. Así que. Creo que me gane. Como les controlas de repente. Es más, casi que le debo de dar un aguinaldo a cada quien, pero no. Vale, no, porque si les digo eso, van a dejarse perder. ¿Pones listo, Brando? Sí. Ponte bien. Pero no vayan a estar dando vueltas. Tú vas por 2, ¿eh? Sí. Si ganas, ¿sí? Y si no, te fregaste. ¿Ahora sí ya? Ya. Nomás en este pedazo, Brando. Y este pinche Brando no es de guerra. ¡Enfriéselo, Brando! ¿Quién quieres que gane? No, Checo. No, Brando. No, ahí lo tenía. A mí, Checo. Okay. Checo, porque siempre me da dulce si a gana. A mí también. Chato. ¿Quién quieres que gane, Brandon o Checo? Brandon, porque siempre me da dulce. A mí, Checo. ¿Quién tiene sus favoritos? Es lo que yo veo, ¿eh? Que no se te duerma, ¿eh? Se van a meter zancadilla. Oiga, estuvo a punto de trozárselo ahorita. Este se lo durmió. Zancadilla no, ¿eh? Porque se van a caer, Nacho. Quiere que no, zancadilla no. Zancadilla, que no. No, no te muevas. Oye, ¿quién quieres que gane? ¿Checo o Checo?
¿Quién quieres que gane? ¿Brandon o Checo? ¿Quién quieres que gane? ¿Brandon o Checo? Dile Checo. Checo. ¿Brandon no? No, a mí me ha gustado. No, Checo. Oye, sácame un vaso de allá, papá. Y unas galletas. Parece que sí había, ¿no? No, vamos a ver. Un paquete. Jesús, Brandon. Dos. Van a ser dos, ¿eh? Dos, Brandon. Motívate. Espérate, no, déjame dejarlo que pare. Debe dejarlo que pare, ¿eh? Sí. Es como el boxeo. Sí, sí. Ah, tú mereces que parar. Sí. Fíjate que me había quedado chido que hubiera sido un niño y niña, ¿verdad? Sí. El último nada más que se les durmió. Ay, ya está una niña que se la durmió. En otra foto. No, es que sí, se cansa, es cansado ese rollo. Este niño ya anda bien cansado también. A ver, ¿qué pasó? Con un paso no lo llega con Brandon. Con un paso llega, exacto. Checo anda bien desocado, pues en un paso le llega a Brandon. Y Brandon debe de dar tres pasos, uno de Checo. El bando tiene que dar como dos. Brandon brinca como ramita. ¿Ya te puedo yo revés? Ya me estoy siento de atrás de Brandon. No, sí, le hago. Lo está haciendo para descansar, yo creo. Ve, ya está todo suave el pelo. ¿Se vale engañar al jugador, eh? Sí. ¿Le puedes decir que vea para un lado o algo, eh? Pueden engañar al contrincante, ¿eh? ¡Brando, mira! Pues, ahí está. La huella, damas y caballeros. Ahí está. ¿Me puedes traer el premio? ¿Tregono? Sí. ¡Medellín, ven, trónalo! ¡Adeli! ¡Trónalo! ¡Trónalo! ¡Písalo! Entonces mañana tengo que ir lejos. ¡Ey, Chango! ¡Chango! ¡No, Chango no le dé el premio! ¿Eh? ¡Chango no le dé el premio! ¿Por qué? No dijo que no lo iba a repartir. No. Sí. Que no lo iba a repetir. ¿Por qué? No, pues es que cumplió no. La bomba. La bomba. Por eso, ¿no? Papá. La chiquita, pero sí. No se la bomba. No, ¿por qué? Fue porque a mí le reventó el globo. ¿Qué? No, pero están empezando. No, yo sí sé por qué. Porque tronó una bomba cuando ya la tenían amarrada. No es cierto, están empezando. Acabamos de empezar ahorita. No, todavía no empezaba, ¿no? Cuando habían empezado, sí. Oigan, ustedes andan mal. Hay algo de quién íbamos a repartir el premio si ganaba. Juana. Bueno, partido de volar, chicos, allá para que me suerte. Fue la primera. Pues tú debes de ganar, porque debes de pagar esa deuda para que la puedas pagar y luego sigas ganando en otras. No. Porque un día la vas a tener que pagar. Sí, era mejor, Juana. Ah, sí, exacto. Llego, llego. De la feria de la. No, de todos modos, haya ganado con Checo, se me gana. A ver, si hubiera tardado, ¿qué pasó, buena? No hubiera ganado, a Checo nadie le gana. A mí me lanzaban todos. Freddy, Brandon y Beto. A mí me lanzaban Freddy. Detrás me lanzaban. Y estaban poniendo el premio de... A ver. Es que estaba aquí la cadena y aquí topo aquí mismo te lo boté. A ver, ahí va, ¿eh? Ahí va, bro. Ahí va. ¿Cuál quieres? ¿El premio que está en la punta de la mano o el que está acá atrás? El de la punta. ¿El de la punta? Sí. ¿El de atrás? ¿Aquí atrás? Agarra el de acá atrás. Cierra la mano. ¿Ciérrala? Ya. Ya cierra. Ahí está. Ten, eso es lo de la punta, ¿eh? No, sí. ¿Y cuál es lo que viene atrás? No le dijo de qué eran. No, hombre, la otra vez fui a un pollo, Lupita, y ¿cómo echarlo? Sí. Buenísimo. ¿Sabes cómo el de Quintoque, el de café que ando allá? Pero está más barato y está más rico y más llenado. ¿Este es mío? Sí, porque ya vale más dinero. Sí, es tuyo. ¿Qué le quieres decir a la gente por este premio? Que muchas gracias por lo que gané. Y sígueme apoyando, mis fans. Ah, sí, gánatelo. Ahí sale un saludo para probarnos. ¿Qué pasó, Juanita? Ah, no, pues que mi cumpleaños ya mero es el 2 de abril.
Y pues el quiero pues también Hardy, a ver si se lo festejan junto conmigo. ¿Tiene padrinos y regalos? Padrinos y regalos. Pues que para la fiesta. Yo soy Hani, cumplo cerca del cumpleaños de Juana y pues como serían dos, sería mucho. Y casi no lo celebraban juntos, pero yo quiero mis padrinos aparte y mis regalos, quiero muchos regalos aparte. Ahí la lleva. Ay, güey. Cuidado, Juana, ¿eh? Cuidado, sí, Juana. ¿Cómo andas, las pilas, ¿cómo has sudado? Miren, raza. Ni tú ganó, no, ¿verdad? Ah, ni yo. Tráigame uno. Ey, tráeme el uno. Está sudado. Tráeme el uno al bebé. No te hago aquí. Ah, no. Cadena. Bueno, sí, Chaco. Tú, Chaco. Más uno. Y de todo el canto todo sudado. Mira, no, es que se llevó su friega, ¿eh? No, cuando le ganaba el Checo ni sudó porque no. No, pinche, que él da dos pasos. Daba varios. Brandon y contra mí, Checo y Brandon. ¿Qué yo qué? Mira, trae la cabeza bien sudada. Sí. No tapa el amigo porque igual que le hace daño. Sobre todo hace daño. Y nadie lo pelaba, fíjate, lo dice para que, como diciendo yo, que. Pero hubieras ganado doble tú. Sí, okay. Se le hubiera ganado. Y es que si lo tenías pero aquí, si te lo casi te lo hubiera hecho como lo hizo el presidente aquel. Le hubiera hecho como el presidente aquel. A ver, ¿qué quieres? ¿Lo que traigo en esta bolsa o lo que traigo en esta? Sí. Oh. Hombre, aquel. ¿Sí? ¿Dó una pacota? Ah. Yo ni pensar se lo hubiera dado, se le hubiera ganado. Sí. Pero si hubiera una pacota. ¿Eh? Está, ya se lo dio. Sí. Checo con su bolsita. Ya quiere su. Gracias. Ya quiere su. Gracias. ¿Cómo le llaman? Su pago. Sí, gracias. Cobra su cuota de volada. Sí, el cobra cuota. Sí, sin esperar, ya. ¿Y tú? ¿Cuándo saliste? ¿En la primera o este el chiflador o este? ¿De qué? Nena, fue la primera. Sí. No, ya estaba. Se me hace que. Yo quedé en tercer lugar. Yo en tercero. ¿Cuándo en el? ¿Quién son el primero? Sammy, luego Kim y luego yo. ¿El chiflador? Y luego no, pues, yo, Jalín. La compañera me quedó muy debilitada después de las fiestas. Sola se lo tronó. Sí, sola se lo tronó. ¿Solo? Sí. ¿Y eso? Iba para allá y luego se le puso y ¡pum! Yo no sentía sola, yo no le dije eso. Sí, ya lo pisó. Oye, no seas gacho, dale un cuchoncito a cada perro, pero un chiquito, no hay chiquitos ahí. No, qué bueno que se tomaron un premio porque le dije, no hay chiquitos, dice, no, lo puro grande, dice Aguinaldo, puro grande. Gran cosa. Yo era el último. ¿Quién falta? Yo el día 4. Me agarra Gani. ¿Y el refresco? El refresco aquí. A ver, niños, con sus vasos. No hay agua, ah, no, y la casa no hay agua. Valiendo gorro. Saquen mis vasos, por favor. Chiquito, es también por eso que no nos. No, ¿cómo vas a hacer? Porque ah, de cuenta que hay trastes sucios y no hay agua. A la madre, no van a cenar raza por eso. Y es que hace no cuenta que se fue a comprar el agua. Miren. Pues yo le diría, ¿sabe qué? Quisieran que sean papas fritas, eso sí lo puede hacer. Sí, no. Mire, por eso las luces están perfectas. Pero yo sí quiero que hagan, compadre, ¿eh? Y unas tortillas. ¿Sí tienen tortillas? Sí. ¿Sabes unas tortillas? Y con un chile que les gusta el picante. Mira, taco con papita. Hay dos parrillas. Pueden hacer, y de ahí se hacen los tacos, ahí la cacerola en la mano. Sí, compa, es que se pueden. No, es que yo no quiero que. Yo no quiero que. Pues yo creo que ya de una vez vayan ahí haciendo algo, Juanita y Lupe. Chango, le habla Anthony. ¿Qué vas a hacer? Ponte el iPad en la mesa. Chango, mira este dulce, ¿dónde estás? No más tiene el dulcecito. No hay devoluciones. Ay, no hay devoluciones. Sí, porque yo sí quiero que coman tacos. Ahí está abierta la coca. ¿Le echo? Juanita, sirve que los voy a ver cómo hacen su cena. Yo me quiero ir tranquilo sabiendo que se echaron un taco. Aprende el poco, además de allí, ¿no? ¿Y cuándo se comieron los tacos? ¿En la mañana? En la mañana. Sí, en la mañana sacamos con todo lo que quedó. Pero sí, yo pienso que sí se arremangaron bien, ¿no? Ah, no, se alcanzó sí. Bien. Yo me alcancé a comer otros 10. ¿Por eso le digo? Sí. Yo como 8. Yo me alcancé a comer 10. ¿Y los de la escuela cuánto? ¿Cuándo se comieron? ¿Como 5 o 6, no? Sí, yo 6. 6. No, yo todos los días voy a pasar comerciales para ver si me dan muchos regalos. ¿Entonces quieren taquera? No, pues sí, mija, ahí está. La opción, ¿por qué? Porque la gente los quiere mucho. Sí. Es lo que te decía con Patoño. ¿Qué pide taquero, Jani? Ay, de comer. ¿Y piden taquero? Porque si no, si no ya saben, yo les traigo su kilo de carne y hacemos discada con mucha papa. Pero pidan ustedes su taquero que alguien... Sí,
No, yo, porque yo nunca he tenido una fiesta, ¿no? A ver si esta sí me la festejan. Y te va a ser más mejor. Y podría ser más bonita que la de Sammy, porque son dos. Son dos. Sí. Una mega fiesta. Yo creo. Van a ser cuatro pasteles. Cuatro, imagínate. No, dos. ¿Cómo que cuatro? Dos. No, ¿se alcanzaron bien los pasteles que trajimos, no? Sí. Pues, exacto. Dos, sería uno de ella y uno de ella. Con su nombre, que le pongan el nombre. Doble taquero. ¡Ah! ¡Mire, raza! ¿Cómo es cumpleaños de dos? Tiene que ser doble taquero. Dice, Checo, esa es la mayor, ¿eh? Doble taquero. Les voy a contar de unos chavitos especiales, con mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen. Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente, le echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente. Son los niños ladrilleros, que sí, que sí. Son los niños soñadores, que sí, que sí. Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres. Son los niños ladrilleros, que sí, que sí. Son los niños sonrientes, que sí, que sí. Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño. Y así suena este cumbión. ¡Ajay! Y no lo olviden, unidos cambiamos vidas. Les voy a contar de unos chavitos especiales, con mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen. Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente, echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente. Son los niños ladrilleros, que sí, que sí. Son los niños soñadores, que sí, que sí. Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres. Son los niños ladrilleros, que sí, que sí. Son los niños sonrientes, que sí, que sí. Y no lo olviden, mi gente, que juntos cambiamos vidas. Son los niños ladrilleros, que sí, que sí. Son los niños soñadores, que sí, que sí. Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres. Son los niños ladrilleros, que sí, que sí. Son los niños sonrientes, que sí, que sí. Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño. Y vamos todos a apoyar, porque todo es posible. ¡Ay! Y no lo olvides, unidos cambiamos vidas.